¿Qué tal, amigos? Un verdadero placer estar nuevamente en contacto a través de Agrocentro para, como es habitual, estar llevando toda la información del ámbito rural y agropecuario de la región centro del país. En este sentido, serán diferentes y bien diversas las temáticas que estaremos abordando, como así también los lugares de donde se estarán reportando las noticias. Difícil situación enfrentan pequeños productores por destrozos y matanzas de animales por parte de perros vagabundos en las cercanías de la ciudad de Durazno. Dando solución a la necesidad de productores apícolas de la región este del departamento de Durazno, se proyecta una sala de extracción en La Paloma. Recorriendo el interior, arribaremos a Villa del Carmen para conocer el quehacer de la alcaldía local. Evaluamos con operadores locales el comportamiento de la edición 125 de Plaza Rural. En marco del Geoparque Flores, analizamos su repercusión en pequeñas localidades del interior de ese departamento en clave regional. Compleja situación viven pequeños productores afincados en la zona suroeste de la ciudad de Durazno ante la problemática de animales sueltos y puntualmente de perros que han ocasionado serias matanzas tanto en ovinos como en bovinos, llegando a poner en jaque la producción. Para hallar una solución en este sentido, semanas atrás se concretó una importante reunión con vecinos y autoridades de esta zona. La policía hace lo que puede, dice que se pueden matar los perros dentro del predio, pero hay una ONG que no vino, que es la protectora de los perros, que la intendencia le dio un predio y también eso está muy, muy descuidado, ¿no? Los jueces también se lavan las manos, estaba invitado un juez y no vino. Y de parte de la intendencia, ver la forma de por lo menos poder aplicar el rifle sanitario, porque son perros que portan enfermedades como quiste hirático y sarna, ¿no? Hay 40, 50 perros. Van a consultar al Ministerio de Ganadería a ver si se puede, de alguna medida, eliminar esos perros. A mí me mataron, por ejemplo, 12 lanares. Algunos aprovechados, estaban vivos, se pudieron carnear, y otros están mordidos, son muertos, y digo, eso no sirve para nada. Me mataron 2 vaquillonas, lo único que le mordieron fueron las orejas y un poquito en la paleta, y está. Es como un deporte que le hacen los perros. Al vecino a Casavalle también le llevan 20 y pico lanares y bueno, y otros vecinos acá en la zona. También están el tema de los menores que salen a cazar liebres con los galgos. Digo, yo al principio los dejaba, pero el año pasado se me tiraban al agua ovejas preñadas porque los perros cruzaban y bueno, la oveja preñada se tiraba a la cañada y se ahogaba. Y bueno, así con otros vecinos hablando también. Una potranca y otro ternero también se le tiraron el tajamar y se lo ahogaron. Y eso la policía los detiene y el juez no hace nada, no soluciona, ¿no? Se ha agravado mucho más el reciclaje porque ahora hay una que reciclan allí, está abierto constantemente el portón para la entrada y salida de las personas porque entregan cosas, y se han visto gente en camioneta entregando, dejando perritos, 6 o 7 cachorros, que se han hecho las denuncias respecto a eso, y bueno, y cada que se arman expedientes y se van a ver qué pasa. Pero no, yo pienso que la solución abarca en la problemática de ahora, de que tenemos perros callejeros que no solamente matan ovejas. Hubieron gente que dijeron que les estaban mordiendo. Mucha gente de acá del vecindario ha sido mordida por estos perros. Capaz que son los mismos perros que me están matando las ovejas, porque ya son asesinos. Si ustedes vieron el daño que provocan a las ovejas, cómo la destrozan, y hay que verlo a eso. Es impresionante, y si agarra a una persona, no sé si cuenta el cuento. El desgarro que puede provocar en el cuerpo humano y en las ovejas es impresionante. Los planteamientos están dados, pero si vos me vas a decir que si el reciclaje lo van a cerrar, no me están solucionando el tema perros. Entonces yo me voy con un vacío enorme,
porque a mí no me están buscando una solución. Yo quiero que la solución, hoy por hoy, las ONG que son tan protectoras de animales, que me protejan mis ovejas y mis vacunos, porque son animales también. No tienen patente, no tienen zoonosis, no le entregan pastillas porque no hay dueño. Si no tienen dueño, ¿por qué no lo podemos tratar de solucionar y dejarlo que vayan a un lugar y que resuelvan? Y bueno, y que se vea a ver cómo se puede resolver. Pero junten todos esos perros que están en las calles. ¿De zoonosis se presentó alguien en la reunión? No, no se presentó. Y sabemos que zoonosis corresponde también al Ministerio de Salud Pública. No hubo ninguna autoridad del Ministerio de Salud Pública tampoco. ¿Fueron invitados? Sí, fueron invitados y no hubo nadie. La visión desde el Ejecutivo Departamental, una vez finalizada esta instancia, estuvo dada por Marcos Tiscordio, director de servicio. La Intendencia anotó los deberes, se harán las consultas correspondientes para buscar una solución que a priori la sabemos que es difícil. Contamos con el apoyo de los vecinos, pero bueno, esto en definitiva hay que solucionarlo. Primero que nada, la responsabilidad de los propietarios. En el caso que no tienen propietario, la responsabilidad es del Estado. Estado en su conjunto. Pero no son solamente los perros vagabundos, los llamados perros vagabundos, los que causan los inconvenientes. Son perros que tienen dueño, perros que muerden a las personas, perros que muerden a los funcionarios municipales cuando hacen la recolección. Se han hecho las denuncias judiciales y se seguirá interviniendo. Con respecto a los perros vagabundos, se han empezado a instrumentar medidas en conjunto con ONG protectoras de animales y la Comisión de Zoonosis, apoyadas por la Intendencia Departamental, en cuanto a la castración. Pero eso es una medida que puede dar resultado a largo plazo. Además de eso, hay que buscar medidas y alternativas para solucionar el problema hoy lo antes posible. La competencia es compartida entre varias instituciones, pero más allá de que tenga competencias, el tema es cómo ejercer, qué hacer, cómo se los incauta. Antes existía la perrera, ¿no? Todos somos conscientes de eso. Por determinadas circunstancias, las perreras a nivel nacional dejaron de funcionar. Bueno, hay que reimplantar algún sistema similar. Tiscordio se refirió hacia dónde caminarían las soluciones. Básicamente tiene dos sectores. Primero, que el propietario de la famosa mascota adquiera mayor responsabilidad. Con los perros vagabundos, y bueno, habrá que tomar otro camino. La medida que tomó la Intendencia al respecto es el cerrado hermético del vertedero municipal en los próximos 15 o 20 días, con tejido olímpico de 2 metros de alto. Y ahí va a ingresar exclusivamente la persona autorizada por el municipio. Para poder hacer eso, está el Departamento de Obra con toda su maquinaria trabajando en el lugar desde hace aproximadamente unos 60 días. Otro paso fue el año pasado, cuando se dio a través de un comodato autorizado por la Junta un determinado lugar pegado al ex vivero municipal para ser administrado por una ONG protectora de animales, que está desbordado, ¿no? En conjunto se está trabajando con otra protectora de animales en el tema castraciones.